El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, inauguró la Feria de Servicios para la Mujer en Guadalupe Etla, en el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora este 8 de marzo. El municipio de Oaxaca de Juárez no tiene recursos para pagar los más de 27 millones de pesos que quedó a deber la administración anterior a miembros de la base trabajadora del ayuntamiento. Se consolidó un nuevo partido político en Oaxaca. Se trata del Partido de Mujeres Revolucionarias, PMR, que busca el empoderamiento de este importante sector. La Profeco Delegación Oaxaca realiza operativos de verificación de calidad y precio en los mercados donde se expenden productos del mar con motivo de la temporada de Cuaresma. La CONAGUA detectó a nivel nacional 28 municipios con sequía extrema. Todos están en la región del Istmo de Tehuantepec.